310. Break. Allegheny took a four turn right 30 degrees. Get on the order of the 45th recon wing. What the hell they gonna be doing? Encuentros en la tercera fase y otras iniciativas, como por ejemplo ET, forman parte, seguramente, de un contexto más amplio de educación de la opinión pública por parte de Spielberg, no siendo ciertamente en su totalidad invención propia. Detrás de todo ello existe con toda probabilidad la tendencia por parte del director a influir en la opinión pública estadounidense más allá de sus intereses o de sus opiniones personales, tal vez en el marco de una preparación a algo. Una cuestión aparte es si todo esto se hizo a través de un acuerdo concreto con autoridades interesadas en ello, o si, digamos, Spielberg fue tan solo pilotado, por decirlo de alguna manera, en este sentido, más o menos a su pesar. Quizá nunca lleguemos a saberlo con seguridad. Estoy absolutamente convencido de que el fenómeno de los ovnis es real y de que su verdadero eje lo constituyen las naves espaciales procedentes de otros mundos. Esto significa que los mensajeros, representantes de otras civilizaciones o aventureros del cosmos, llevan visitando nuestro planeta mucho tiempo, como mínimo para observar a la especie humana. Estoy convencido de que estas razas extraterrestres están visitando mundos habitados por otros humanoides debido a un vínculo ancestral. Los detractores suelen preguntarnos, si estos astronautas humanoides visitan la Tierra, ¿por qué no establecen un contacto permanente con nosotros? ¿Por qué no aterrizan en la superficie terrestre? ¿Por qué todavía no se ha producido un contacto claro y abierto? Aparte del hecho de que ya se han registrado contactos y de que estos objetos ya han aterrizado en nuestro planeta, supongo que una especie extraterrestre avanzada no debe de tener razón alguna para efectuar un aterrizaje oficial. ¿Por qué tendrían que hacerlo? No les serviría de nada. Parecen interesados en estudiar y observar la especie humana, y quizá algunos de ellos sean descendientes de nuestros antepasados y vengan para ver de qué forma hemos evolucionado. Puede que sigan una teoría holística. Todo esto es solo una suposición. O quizá quieran únicamente seguir los disparates que realizamos o nuestro nivel de evolución. Si fueran simples aventureros, para ellos sería ya suficiente volar sobre nuestro planeta y observarlo. Obviamente no se trata más que de suposiciones. Sobre sus motivaciones solo cabe especular. Quizá representantes de otras civilizaciones vengan aquí con una mentalidad totalmente distinta y sus científicos nos observen de la misma manera que nosotros observamos el desarrollo de las plantas o de los insectos sin ninguna participación emocional. No debemos cometer el error de aplicar nuestras motivaciones a civilizaciones extraterrestres. Puede que ellos se sientan de forma totalmente distinta de nosotros. Sin duda, es posible establecer un vínculo emotivo, y quizá ellos lleguen a controlar nuestro desarrollo de modo indirecto. En definitiva, ni tan siquiera estamos seguros de que interfieran en nuestra vida. Quizá lo hagan de forma tan discreta, tan enmascarada, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass sie nicht eingreifen, sondern die sind vielleicht doch so geschickt, dass der Eingriff und die Beeinflussung so indirekt ist, so versteckt ist, dass wir sie kaum wahrnehmen.
Es una evidencia aplastante. En mi opinión, existe un profundo vínculo con ellos desde hace miles de años. Considero, como el historiador Zecharia Sitchin, que probablemente la especie humana fue sembrada aquí en la Tierra por civilizaciones extraterrestres muy evolucionadas. Creo que los seres que nos implantaron en este planeta y que están estrechamente implicados en la manipulación genética y en el desarrollo de nuestra especie están profundamente interesados y preocupados por nosotros. He aquí la razón por la que su presencia tiene tanta repercusión. En mi opinión, sus motivos para volver residen en el hecho de que se han ido y han vuelto a nuestro planeta varias veces, cada 3.600 años. Si analizamos los avances de los conocimientos humanos, podemos darnos cuenta de que estos se han producido en determinadas fases, precisamente cada 36 siglos. Ellos vuelven cíclicamente y cuando llegan a las proximidades de nuestro planeta, vienen a vernos. Ahora bien, uno de los problemas principales en relación con los ovnis es que circulan gran cantidad de historias y muchos consideran ya que si los ovnis realmente existen, deben forzosamente provenir de un lugar cercano y no de una estrella que se encuentra a 10 o 15 años luz, ya que se manifiestan sobre la Tierra prácticamente todas las noches y en países distintos. Dicha frecuencia de avistamientos puede explicarse, en mi opinión, en virtud de la reactivación. Y contamos con pruebas fotográficas de una base espacial en Marte, una reactivación que sugiere que si los ovnis están volviendo, aunque yo no he visto ni tan siquiera uno, pero los múltiples testimonios incluyen incluso encuentros con las tripulaciones de estos ovnis, evidentemente proceden de Marte. Los Anunnakis no se parecen a los pequeños seres aparentemente de piel gris, asexuados, ni masculinos ni femeninos, o quizá hermafroditas con una gran cabeza y enormes ojos almendrados. Por el contrario, los Anunnakis son muy parecidos a nosotros, ya que nos concibieron sobre su propio modelo. Por consiguiente, los grises no son los Anunnakis. Personalmente, he comprobado la presencia de los Anunnakis en las antiguas escrituras sumerias. Su semejanza con nosotros es total. Puede que los grises sean mensajeros de los Anunnakis. Por consiguiente, yo diría, tal y como he escrito en mi último libro, que se trata de robots. Algunos los llaman humanoides, otros utilizan otros nombres. Pero en cualquier caso, se trata de seres lo suficientemente inteligentes para pilotar los ovnis y que vienen en misiones de exploración en ocasiones especiales para la Tierra. Tenemos varios ejemplos en lo referente al interés de los Anunnakis por las condiciones de nuestro planeta. Uno de estos episodios aparece incluso descrito en la Biblia y es más conocido como el Diluvio Universal. Pero hay quien sostiene que existen pruebas de encuentros oficiales con los extraterrestres en tiempos recientes. ¿Se ha producido ya un encuentro entre gobiernos y estos visitantes, como los llaman los estadounidenses? Pues ellos no los llaman extraterrestres. He conocido, por ejemplo, a pilotos militares, veteranos, que afirmaban que habían establecido contacto por radio con ellos, y esto había sucedido en la escuadrilla. Y he hablado con ingenieros que han trabajado en las bases americanas y me han contado este tipo de cosas. Como cabe suponer, al principio me pareció todo un poco fuerte. Yo no dispongo de pruebas. Evidentemente, se trata tan solo de una sensación mía. Sin embargo, existen realmente tantos testimonios coincidentes que, o bien todos cuentan las mismas bolas, perdonen la expresión, o bien hay algo detrás. El vehículo volador tenía un diámetro de unos 30 metros y presentaba una pequeña cúpula en la parte superior con un diámetro de unos 7 metros y una altura de casi 3 con respecto a la franja superior de la nave, que era particularmente fina. Todo el objeto era más bien ligero, con una cápsula en la parte inferior central,
prácticamente un habitáculo para la tripulación de 6 o 7 metros de diámetro. Los militares averiguaron cómo desmontar la navecilla al descubrir una palanca situada en el interior de la cabina de pilotaje que, una vez accionada, separaba una sección del disco. Encontraron las demás palancas y de esta manera dividieron en secciones el aparato en el lugar de los hechos y luego lo transportaron en grandes camiones del ejército. Estamos seguros de que después han caído otros vehículos y de que el gobierno de Estados Unidos cuenta en su haber con al menos 16 naves y más de 33 cuerpos. Parece que en la mayor parte de los casos han sido transportados a la base más cercana de la AFE, la Comisión para la Energía Atómica. Algunos restos fueron trasladados a Los Álamos, a otra base en el sur de Nuevo México. Otros fueron enviados a la base aérea de Gray Patterson, pero creemos que la mayor parte fueron transportados al Área 51, que se encuentra también bajo el control de la Comisión para la Energía Atómica. Todos los restos quedaron bajo el control de la comisión dirigida primero por el doctor Vannevar Bush y luego por su sucesor, y por consiguiente han estado siempre bajo el control de la AFE. La mayor y más importante instalación donde se llevan a cabo los estudios sobre los restos de los OVNIs es la zona denominada S4 en el Área 51. Hemos entrevistado a científicos que trabajan en estas instalaciones y también a encargados de la seguridad y nos han contado lo que allí sucede. Existe un hábitat especial donde los extraterrestres recogidos son custodiados y mantenidos con vida. Tienen en su poder naves extraterrestres que están analizando y con las que efectúan vuelos de prueba. Estos vehículos generan un campo gravitacional. Del mismo modo que la Tierra atrae la materia, estas astronaves generan un campo similar, pero desfasado, y en consecuencia repelen la materia en lugar de atraerla. Los sistemas que generan todo esto son absolutamente mágicos para nosotros, superan ampliamente nuestro nivel tecnológico. No obstante, Lazar afirma que en la zona S4 se realizan ensayos de vuelo con los OVNIs que han sido recuperados. Uno de estos vuelos fue grabado por varios testigos, pues Lazar había conseguido descubrir en qué fecha se realizaría la prueba. Estas fascinantes imágenes son el testimonio de la presencia de vehículos voladores no convencionales sobre el Área 51. Soy periodista desde hace 25 años y me he acercado en numerosas ocasiones a bases militares en Europa y en otros lugares, y en todas partes ocurre lo mismo. Cuando hay carteles y alambradas, ya se sabe que si uno se adentra en la zona tendrá problemas. Lo que quizá más llama la atención es que hay torres de control, hay jeeps militares, camionetas sin la estrella americana, pero que están ahí controlando. No obstante, si uno se mantiene en su sitio, no le ocurre absolutamente nada. Sin embargo, lo que quizás sí impresiona es encontrarse con gente que vive alrededor del Área 51 y que te habla de avistamientos de tipo ufológico, es decir, de luces que están quietas durante media hora, o bien que de repente se mueven a una velocidad increíble, o que realizan unas evoluciones extrañísimas. En este caso, también digo que o bien toda esta gente tiene alucinaciones, o bien hay algo de verdad. Hablamos de muchísima gente. Hay periodistas de medio mundo que han pasado noches y noches en los alrededores del Área 51 con la esperanza de ver algo. Y han visto, y han filmado. Hay películas de un equipo japonés analizadas por ordenador que muestran la existencia de lo que nosotros llamamos platillos volantes que sobrevuelan el Área 51. También yo he visto estos documentos. Personalmente, por desgracia, no he tenido nunca la suerte de vivir un avistamiento. Pero detrás de esas montañas debe de haber algo. No obstante, un periodista de Las Vegas que se ha ocupado en profundidad de estos temas me decía que, dado que existen,
muchísimos equipos de televisión que acuden allí con la esperanza de ver algo. Los militares han desplazado estos experimentos a otras bases. Por lo que me decía, mira, alrededor del Área 51 no ocurre ya casi nada. El gobierno oculta la verdad hasta tal punto que no se debe hablar ya solo del después de Roswell, como en este encuentro de expertos internacionales en San Marino, sino también de los demás accidentes de ovnis como Magdalena. Este es el punto final. He aquí lo que está emergiendo. Aumentan las pruebas en forma de testimonios particulares y de documentos, de los cuales hablaré en breve, y que dan a conocer toda una serie de accidentes y recuperaciones de ovnis, al menos desde mediados de los años 40 hasta mediados o fines de los años 50, registrados en Estados Unidos y en Nuevo México y en otros países. Si esto es verdad, hay que entender que la filmación de la autopsia está confundiendo la investigación sobre el accidente de Roswell, el de la zona de Corona, en la medida en que no se corresponde con las descripciones de Glenn Dennis. El ser, en efecto, tiene 6 dedos y una musculatura más desarrollada. Es un hecho diferente. Y si es verdadero el relato del cámara que dice que efectuó las grabaciones en un lugar a 10 millas al sudoeste de Socorro, entonces nos encontramos con dos puntos de impacto completamente distintos y con dos platillos y aparentemente dos grupos diferentes de cuerpos, unos vivos y otros muertos. Quizá sea este punto el que se está intentando aclarar, también en el campo de la investigación. Lo extraño es que salgan a la luz las imágenes de los cuerpos, pero no las del disco. Admitamos que los objetos que cayeron fueran dos. No tenemos ni la más mínima idea de cómo eran. A menos que se tome como válida la descripción del operador de cámara, Jack Barnett, para quien el objeto no era de forma oval ni respondía a las tipologías de la época. Creo que es especialmente importante analizar el documento al que ahora me referiré. Se trata de un manual de operaciones concerniente a los grupos especiales encargados de la recuperación de naves extraterrestres, realizado por encargo del Majestic 12. El manual presenta una página que describe dos tipos distintos de las denominadas entidades biológicas extraterrestres y distingue 4 o 5 tipos de naves. Si la fecha del documento es correcta, abril de 1954, entonces ello significa que en el corto espacio de 6 años, desde el accidente de Corona en la región de Roswell, Nuevo México, el gobierno de Estados Unidos, o mejor dicho, su Sancta Sanctorum, había entrado en conocimiento de varias tipologías de ovnis: ovoidales, circulares, triangulares, fusiformes y otras 2 o 3 variaciones de modelos discoidales. Si sabían esto, conocían también 2 otros tipos de humanoides, incluidos los de 4 dedos. De todo ello, se puede deducir que el gobierno de Estados Unidos, a mediados de los años 50, había tenido ya una amplia experiencia con una gran variedad de objetos y de seres, dado que se había realizado un manual de tales características. He aquí la razón por la cual es importante este documento. En cualquier caso, tratemos de entender la cuestión. Desde su punto de vista, desde el seno de los servicios de inteligencia, donde conoce usted a muchos encargados de los trabajos, 2 preguntas. ¿Cómo ha sido posible que la opinión pública americana, oficialmente al corriente del avistamiento de Kenneth Arnold, del 24 de junio de 1947, no supiera luego nada más? La situación no cambiaría durante mucho tiempo, cuando en realidad algo muy extraño, como un accidente de un ovni, había sucedido apenas un año antes,
más o menos. Pues bien, ¿considera posible que el ejército estadounidense no estuviera preparado para la eventualidad de un accidente de OVNI y para la consiguiente gestión de la recuperación de una nave voladora alienígena y de su tripulación, considerados los datos disponibles? Exactamente. Las pruebas testimoniales y documentales sugieren que el gobierno estadounidense se encontró en la situación de tener que afrontar el problema de los accidentes de ovnis en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo del proyecto Manhattan y la intensa experimentación de misiles y radares en el polígono de Wisconsin, Nuevo México. Lugares como Socorro, Magdalena, Roswell se encuentran todos a escasa distancia de White Sands. Quizá el gobierno estadounidense estaba llevando a cabo algo en aquellas instalaciones que atrajo la atención de una inteligencia no humana, que, por razones que no comprendemos, fue inducida a acelerar su control, y es posible que sucediera algo relacionado con los nuevos y potentísimos radares que los estadounidenses estaban probando en aquella época. Quizá nuestros mecanismos interfirieron en la sofisticada tecnología de seres procedentes del espacio. Pero cabe preguntarse, ¿cómo es posible que nosotros, humildes seres humanos, con nuestra limitada tecnología, derribáramos estos objetos extraterrestres? A veces en el universo sucede que las cosas más simples y menos evolucionadas dañan a las más complejas. ¿Podemos excluir la idea de que este ovni, o estos ovnis, fueran abatidos por los estadounidenses? Esto forma parte de la historia. Guarda relación con nuestro gobierno. Me lo confirmó Leonard Stringfield poco antes de morir. Len llegó a saber que entre finales de los años 40 y 1952-53 fue emitida la orden imperativa de tratar de abatir los platillos volantes. Según Stringfield, el motivo residía en los diversos fracasos y en las pérdidas de hombres ocasionadas por esta estrategia. Así, a partir de 1953, Estados Unidos decidió dejar de actuar en esa dirección. Pero el gran interrogante sigue siendo el siguiente. ¿Quiénes son estos seres? ¿De dónde proceden? ¿Y por qué van y vienen con respecto a nuestro planeta? ¿Qué quieren? ¿Y cuáles de estos seres están vinculados al misterio de las mutilaciones animales, al síndrome de las abducciones, al fenómeno de los círculos en los campos de trigo? ¿Qué hay detrás de los episodios en los que se observan restos y hechos físicos que llevamos estudiando hace ya mucho tiempo y que están respaldados por testimonios concretos relativos a interferencias extraterrestres? Sea cual sea su naturaleza, están interaccionando globalmente con el planeta, dejando residuos, cadáveres de animales. Y pienso que se tiene que llegar al fondo de lo que el gobierno norteamericano sabe, no solo en lo que respecta a la autopsia filmada, sino sobre todo en lo referente a cuáles informaciones nuestro gobierno y otros tienen en relación con los motivos de la presencia alienígena desde hace 50 años hasta hoy. Pero la gente corriente sigue planteándose los mismos interrogantes. ¿Por qué el secreto? ¿Dónde los han ocultado? ¿Por qué el gobierno estadounidense los ha mantenido presumiblemente escondidos? Y por último, ¿qué tratamiento se dio a estas criaturas, prescindiendo del hecho de que sus intenciones fueran malas o buenas? Puedo afirmar lo siguiente. He hablado con un hombre que declaró que en el estado de Nuevo México, hace 2 o 3 décadas, tuvo un encuentro cara a cara con uno de estos seres, vivo,
en el contexto de su trabajo para el gobierno de Estados Unidos. Y me ha dicho que la comunicación telepática de este ser superaba su capacidad mental durante la comunicación. Los seres humanos entre sí dialogan escuchando y hablando. Es posible que en un principio sucediera esto. Independientemente del tipo de comunicación telepática de dichos seres, nuestro gobierno comprendió enseguida que no era posible coger a un ser que se comunica telepáticamente y llevarlo a la televisión o a la radio, porque no existía posibilidad alguna de presentarlo en público junto a personalidades civiles o militares con las que habría establecido comunicación telepática. Los periodistas habrían preguntado: perdone, general, ¿nos puede decir qué le ha dicho este ser? Una situación insostenible, por lo que, al darse cuenta de ello, Estados Unidos habría decidido esperar. No pudiendo realmente presentar este tipo de inteligencia extraterrestre hasta que se estableciera un sistema de comunicación que permitiera a la gente oír y comprender. Pero, ¿se dan ustedes cuenta? Hoy no son presentadas las pruebas de una civilización extraterrestre, pero hemos de pasar primero por las imágenes de una autopsia. Es exactamente lo que sucedió hace muchos años cuando el gobierno y los militares chocaron contra esta realidad. Y a continuación les presentamos a Robert Emeneker, autor y productor cinematográfico, y a Paul Sartell, ex jefe de seguridad de programas audiovisuales de la base aérea de Norton. Bienvenidos. Señor Emeneker, ¿cuándo empezó a ocuparse de los ovnis? En 1973 era vicepresidente de la agencia de publicidad Gray y me desplacé a Norton para reunir material para un especial de televisión sobre defensa. El tema de los ovnis surgió mientras estaba discutiendo sobre un documental de televisión. Paul habló del aterrizaje de un vehículo extraterrestre en la base aérea de Holloman 3 años antes. Señor Sartell, ¿qué vio? Una película de 3 naves voladoras en forma de platillo. Una aterrizó, 2 se marcharon. ¿Y por qué aterrizó? Parecía tener problemas, ya que oscilaba de forma extraña, pero logró aterrizar. Luego se abrió una puerta corredera de la que salió una rampa hasta el suelo y salieron al exterior 2 humanoides. Eran de dimensiones humanas, con una piel gris azulada, nariz pronunciada, y llevaban unos trajes enteros muy ceñidos. En la cabeza llevaban un enorme artilugio, una especie de sistema de comunicación, y en la mano tenían un instrumento de traducción. El comandante y los científicos de la base fueron a su encuentro. ¿Los vio realmente? Habíamos elegido esa filmación como final de nuestro especial de televisión. ¿De verdad? ¿Y la emitieron? Había existido una cooperación total por parte del Pentágono, pero en el último momento la filmación fue requisada. Perdimos así nuestro final, pero yo he visto y oído lo bastante como para estar convencido de que los ovnis existen. Señor Sartell, ¿qué le dijeron sus superiores? Que la filmación no era auténtica, que la aviación la había comprado como material didáctico. Parece bastante plausible. Sí, pero entonces yo debería haber recibido una copia porque mi trabajo era precisamente el de seleccionar el material audiovisual. ¿Existe alguna otra razón para asegurar que esa película no era un engaño? Sí, era todo demasiado real. Las personas que rodaron la película eran representantes de la aviación. Afortunadamente para nosotros, precisamente ese día estaban grabando una prueba de aceleración. Qué lástima, nos habría gustado ver esa filmación. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. En la próxima entrega trataremos por primera vez la cuestión de las mutilaciones animales, un inquietante fenómeno estudiado en particular por la periodista Linda Moulton Howe.